Amigos, damos comienzo a nuestra segunda hora de Hay que decirlo con este subservidor Jorge Inseni. Le agradezco mucho a los que nos sintonizan a esta hora para disfrutar y compartir con nosotros esta segunda parte de nuestro programa del día de hoy. A todos los que nos sintonizan a través de Cable TV, Liberty Canal 64, Claro TV Canal 26, Tiva TV Canal 8.1, 8.2, Canal 33, Canal 18.1. Radio Salud 1520 AM 1520am y a todos los amigos e internautas a través de Puerto Rico y el mundo entero. Gracias por estar con nosotros y permitirnos compartir eh, la próxima hora con ustedes. Recuerden que se pueden comunicar conmigo para hacerle preguntas y o comentarios a nuestro panel, al 787-599-9188. 787-599-9188. Le pedí al amigo Hugo Molina, que sé que se tiene que ir. Uh -huh. Antes de irse, recibí aquí un mensaje de un televidente que me dice: Buenos días, y Hugo. Oh, Compré dear. una gran Vitara 2005 y hace dos semanas le prendió la luz de Service As Soon As Possible. Uh -huh. ¿Cuánto se tarda en hacer una cita para escanear y cuánto cuesta? Eh, hacer ese escaneo para ver qué es lo que tiene la guagua. La guagua está corriendo muy bien. Sí, pues tienes que llamar al 767-4115. que es el número del taller después de las 8 de la mañana. Y ahí entonces se te da la información necesaria. No son instantáneas. Cogen su tiempo para que quede bien. Hacerle el escaneo, claro, para ver exactamente qué Lo que único que trabaja digno. rápido es la progesterona, ¿oíste? Nada más. Y el ayuno enorme. Lo demás, coge tiempo. Demás coge tiempo. <laughs> Muchas gracias, Hugo, por estar con nosotros. Te agradecemos mucho. Yo sé que ya Patricia te llamó, que tienes que correr. Le recordamos a todos los amigos que esta noche... Es eh, martes, martes de, mantenimiento. de mantenimiento. Hoy Estamos en mitos y mitos y mitos. O sea, si usted tiene algo que le dijo fulano y mengano, y usted quiere saber si eso es veraz o no, hoy lo puede compartir con nosotros y sabemos si es verdad o no. Como por ejemplo, esta mañana me llama... La, perdón, el sábado en arrancando con Hugo me llamó una señora y me dijo a qué hora es mejor echar combustible al carro. Digo, tempranito en la mañana. Y si a me habían dicho eso, yo, yo, yo pensaba que eran mentiras. No, tempranito en la mañana es cuando mejor tú le echas combustible al carro. Más frío está la gasolina y menos gases tiene. Así que eso es un mito que resulta ser realidad. Hay muchos así ahí, hay, hay muchos, yo siempre recuerdo del mito que me costó mucho dolor de cabeza y dinero tenía un automóvil y yo no le había cambiado, los Spares, uh -huh. y todo, era un Porsche, y la gente me decía, ¿y tú no le has cambiado los Spares de carro todavía? Y yo pensé, ¿es ¿que está funcionando bien? No, 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 eso ya, tal, mire, tú tienes que cambiarlo. Y yo pues si me está funcionando, pues, me lo dijeron tanto, el mito de las millas aquella, que tenía que cambiarlo, lo cambié, y fui esclavo el resto de mi vida de problemas de Spares en el carro, que yo daría cualquier cosa por buscar los viejos, que ya lo había votado el mecánico y por eso los patraques nunca, nunca habían fallado. Sí, porque escogieron el rango de calor equivocado. Tiene que ser exactamente el mismo rango, con el mismo número y todo. para o sea, que, que no igual. es que escogieron, el, lo escogieron mal. Yo escogí mal el mecánico. Ahí está. Gracias por estar con nosotros. Vos. Muy bien. Te veo esta noche Freddy, en vivo. Freddy. <ríe> Efra, <ríe> pórtate bien, que hay rumores. Tratamos, tratamos. Le ver, doy muchacho. los buenos días. ¿Eh? Hey, ¿Tú estás buscando tesoro? Los buenos días a, la, a nuestro rialto, nuestro experto en la materia con las casas y los terrenos que nos consigue y los servicios que nos dan para nosotros, para ustedes, para todos. Nuestro amigo Freddy Montañez, nuestro corredor. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por invitarnos. Don Efraín Sánchez. Muy buenos días, ¿cómo estás Jorge? Un placer como siempre estar aquí con toda tu teleaudiencia, radio escucha, internauta y con este panel, distinguido panel también. ¿Dónde está la licenciada? Está de viaje, acuérdate que nosotros le servimos al Rey de Reyes y ella está en una reunión de junta en Detroit, Michigan, o sea que ella va a ver eh, con sus propios ojos lo que hay después de una junta de control fiscal, cómo quedó Detroit. Sí, eso es un tema bueno para hablarlo con ella tan pronto aterrice. Es correcto, va a estar una semana por allá. Vamos a ver si tiene tiempo para, ¿verdad?, por lo menos pasear por la ciudad y ver cómo, cómo está Detroit en estos momentos. Muchos ha hablado y se seguirá hablando de la Junta. Yo no sé si tuviste la oportunidad de escuchar ayer en las Naciones Unidas. Eh, fueron a, a exponer 60 personas. Este, sobre el caso de Puerto Rico de que es una colonia, que los americanos han abusado de nosotros y siguen abusando y nos han explotado y todas aquellas cosas que dijeron allí este, que no estoy emitiendo juicios, cierto o falso cada cual tiene derecho a su opinión pero fueron 60, pero habían unas organizaciones que yo en mi vida puertorriqueños viviendo en México pero la nación de Borinquen o sea, así, por, por citarte uno, y lo estoy citando fuera de contexto, no me acuerdo las palabras exactas, pero me impresionó. Este, un montón de organizaciones que yo no sé de dónde salieron, todas abogando por distintas cosas, este, la gran mayoría, porque la verdad es la verdad, la gran mayoría abogando por la nación puertorriqueña y el abuso de los gringos con los puertorriqueños. Este, obviamente, muchos de ellos no viven aquí. Sí, sí, yo lo no entiendo, yo lo no entiendo. este Pero lo mejor de todo, Jorge, es que tú vas a la prensa de hoy y el Partido Popular Democrático no quiere aprobar que haya un plebiscito en estas elecciones. Ellos dicen que estas elecciones no son plebiscitarias. Yo siempre dije desde un principio que estas elecciones se iban a convertir en plebiscitarias. Lo que demuestra es lo siguiente, o sea, para mí, ¿verdad? Y perdonando, que me las peguen, pero que no me dejen. O sea, hay que tomar una decisión, tú no. Tú no puedes arrodillarte ahora y en vez de tomar decisiones, tú sabes, quedarte en el status quo. Ya es hora de que este país eche hacia adelante y tome una decisión que ha postergado por muchísimos años. Jorge. Entonces, yo veo este llamado liderato, que para mí no es liderato, porque el líder es el que asume posturas y resuelve las situaciones. Pero yo estoy viendo que aquí no se está tomando ninguna postura y entonces estamos dejando pasar la mejor oportunidad para tomar la decisión. Oye, y si fuimos a la ONU, y, ¿verdad? Y ellos fueron también y postularon sus ideas, que uno de los problemas que tenemos es que no nos terminamos de poner de acuerdo en qué es lo que vamos a estipular dentro de ese plebiscito para tomar una decisión de una vez por todas. Pues entonces ahora de que no hay tiempo, de que este, no podemos utilizar estas elecciones para un plebiscito, oye, yo creo que basta ya de seguir engañando a este pueblo, basta ya de seguir arrodillados y basta ya entonces de estar mintiendo. Vamos a tomar las decisiones que hay que tomar todos como pueblo de una vez por todas y vamos a echar hacia adelante nuestro país. Yo creo que basta ya del doble y triple discurso. Allá dicen una cosa, aquí dicen otro en las reuniones cuando estamos así encerraditos que nadie sí. nos escuche y otra le decimos a la gradas al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que es hora de que se den cuenta que nuestro pueblo... Gracias al Internet y muchas otras cosas. Estamos enterados de muchas de las cosas que suceden. Tenemos nuestras ideas y nuestras opiniones. Y algunos las tienen tan firmes que, por más embustes que ustedes traigan, no las vamos a cambiar. Todo lo contrario, nos daremos cuenta de lo embustero que son. Y me refiero a todo. No estoy haciendo señalando a nada, ningún partido ni a nadie en particular. Y yo creo que ya es hora de que se den cuenta de que esa es nuestra realidad. Yo somos un pueblo que estamos preparados. Este, y sabemos que tenemos que tomar una decisión. Nosotros hemos hablado de que el lobo viene, el lobo viene, y el lobo nunca llegaba. Yo creo que nos los han acercado bastante en este momento, que sentimos sí. la respiración del lobo aquí atrás en la nuca, como dicen. Uh -huh. Porque con las decisiones, las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, con el proyecto de, de la Junta en el Congreso de los Estados Unidos y en el Senado. Eh, y ahora con estas vistas de la ONU se ha, se ha, se ha juntado todo, sí. todo. Y se va. se ha enterado el mundo entero. Y se estará levantando un clamor, como esas organizaciones que te menciono, que no sé de dónde salen, ni quiénes son. Este, y, y vamos a tener que tomar una decisión. A mí lo que me preocupa es lo siguiente, este, no necesariamente el más que grite y el más que lleve de ponentes a las Naciones Unidas para hablar a favor o en contra de la situación de Puerto Rico y de los americanos, los gringos, como le quieran decir, no necesariamente tiene el favor de la mayoría. Y yo siempre he expresado que nos corresponde a nosotros, los que estamos aquí, tomar la decisión de nuestro futuro. Y puede haber líderes que hablen a, no, a nombre nuestro porque le hemos dado la, la oportunidad dándole el voto, pero a la hora de la verdad ese líder no va a decidir por mí. No. O sea, yo quiero tener la oportunidad y el derecho. A ejercer mi voto para aquello que yo favorezca. Definitivo. Independientemente de lo que diga mi líder. No tenemos que ir a las urnas y decidir de una vez por todas, Jorge. Y mira, hoy sale una noticia sumamente importante. Y a mí me encanta lo que estamos viviendo, porque las situaciones económicas, la gente dice, ah, hablar de economía, hablar de finanzas, eso es aburrido, porque muchas personas obviamente no entienden, no lo han estudiado. Pero, oye, mira, mira lo que nos trae toda esta situación, Jorge. O sea, cuando tú lo analizas de fondo, Ahora mismo, con este impago que viene el próximo mes, el día 1 de julio. Bien, este, dos semanitas. Dos semanitas. La banca, ya hoy, el comisionado Blanco, el licenciado Blanco, sale en cinco millas diciendo que la banca va a coger un golpe fuerte con esto y que va a tener que aumentar sus reservas. Llevan cinco años con números positivos. Obviamente han venido poco a poco recuperándose. Eh, trabajando con sus carteras, limpiándolas. Este año se va a volver a romper el récord en cuanto a propiedades reposeídas. Ya vamos por 19.900 en camino, se han ejecutado 1.500. La morosidad de autos está casi ya subiendo a, lo, a, los, a los niveles más altos que tuvimos, que fue en el 2014, de un 13.4, en lo más alto que tuvimos fue un 14.6. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto, Jorge? A lo que voy. Nosotros nos podemos quejar mucho, pero si nosotros no tuviéramos un sistema federado, ahora mismo en nuestro sistema bancario, aquí nosotros tendríamos un corralito hace rato como el corralito que tuvimos en Banco Gubernamental de Fomento, uh -huh. porque aquí nosotros hemos tenido cuatro instituciones financieras que se han ido a la quiebra y aquí nadie ha perdido un chavo, Jorge. O sea, y eso nosotros tenemos que verlo, porque aquí las personas como que se olvidan. O vivimos como que todo se da por hecho sin que haya nada de parte del Estado ¿verdad? norteamericano y de sus reglas y, su, y, y, de, y de su estructura para ayudar a que nosotros podamos seguir operando desde una perspectiva mucho más saludable de la que podríamos tener sin ese sistema. Si nosotros no tuviéramos lo que, lo que es el FDIC ahora mismo. Jorge, yo, pues, tú puedes estar seguro que aquí la gente... Estaría ahora mismo haciendo fila, nosotros mismos, para sacar dinero para el pan nuestro de cada día en los cajeros automáticos y a ver si hay dinero para poder sacar, porque sabes que en Argentina sucedió el corralito y no había necesariamente dinero para que todo el mundo pudiera retirar para comprar lo necesario del día. O sea que esos son temas que aquí no se tocan, Jorge. Lamentablemente, seguimos para muchos viviendo en Fantasy Island. Y eso no existe. Amigo, vamos a una pausa y regreso en breve con Jack con los mensajes que ustedes nos están enviando reaccionando a este tema. Regresamos en breve.